Actualmente, vivo en la ciudad de Monclova, Coahuila. Entré a estudiar criminología después de salir de la prepa. Al principio, no le hallaba el gusto a la carrera, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a parecerme fascinante. Sin embargo, hubo un momento en que ya no se podía avanzar más en conocimiento teórico, a pesar de lo vasto de los temas. Así que tuve que salir al campo para poder aprender un poco más. De tal manera que comencé a hacer mis prácticas en el área de investigación criminal del estado en una funeraria local. Durante el tiempo que estuve practicando en los servicios fúnebres, logré aprender sobre los procesos de embalsamamiento y preparación de cadáveres. Muchas veces asistía como ayudante para observar con detenimiento el proceso. Así pasaron varias semanas sin novedades, hasta que asistí a un servicio especial. A la funeraria llegó el cuerpo de una niña pequeña de 4 años, que había fallecido por asfixia. Según el parte médico, había muerto por obstrucción de las vías respiratorias a consecuencia de un dulce que se le atoró en la garganta. Los padres no pudieron hacer nada por salvarla. Al ver su pequeño cuerpo, no pude evitar sentir lástima y tristeza por una vida truncada, por algo absurdo o por un descuido. A pesar de ello, el trabajo debía continuar y había que hacerlo con el cuerpecito para presentarla lo mejor posible. Don Martín, el embalsamador, era un viejo con amplia experiencia en el ramo y aprendí mucho de él. Ese día lo noté sereno y era comprensible. Había visto de todo en ese lugar. Sus negras ojeras, producto de incontables horas de trabajo con muertos, me mostraban la sabiduría del hombre, el cual todos los días se colocaba los guantes y la mascarilla. Era ya tarde cuando comenzó a trabajar con los químicos habituales para la preservación del cadáver. Mientras yo revisaba el parte médico, de pronto el timbre del teléfono hizo que me pusiera alerta. Al ir a contestar, uno de los encargados de la funeraria pidió hablar con el viejo, y así lo hizo. Luego de una breve conversación, el hombre tuvo que salir, dejándome en la sala con el cadáver de la niña. Empieza el proceso de desinfección. Anota cualquier detalle. Tengo que salir. Regreso en cuanto pueda. Si tienes algún problema, márcame. Indicó Don Martín en tanto se iba. Al decir esto, sentí que la sangre se me iba a los pies. Era la primera vez que iba a trabajar yo solo con un cuerpo, así que estaba entre nervioso y emocionado. Sabía el proceso. Había visto a Don Martín hacerlo decenas de veces, pero esta vez me tocaba a mí, por lo que preparé la bomba de químicos y al descubrir el cuerpo, para hacer la primera incisión, noté algo extraño. El rictus de muerte era peculiar. Su rostro no era la habitual expresión serena. Esa, en cambio, reflejaba un deseo, quizá de decir algo. Incluso sus párpados estaban abiertos, y eso me produjo un espasmo que alivié el momento de cerrárselos. Otro aspecto extraño era su pequeño brazo derecho acomodado en el pecho. Su mano estaba abierta cerca del cuello, y cuando quise comenzar el proceso de inyección, a pesar de intentar acomodar el brazo, este de alguna forma permanecía estático, muy tieso al tacto. Era bastante singular, ya que los cuerpos siempre están lánguidos. Mientras flexionaba sus extremidades para que el líquido corriera mejor por las arterias, el pequeño brazo siempre se devolvía a la misma posición en la que estaba, y eso comenzó a molestarme e inquietarme. Sin saber qué hacer, no tuve más remedio que marcarle a Don Martín, diciéndole con algo de pena lo que estaba pasando y que no podía trabajar en la arteria de la niña porque parecía saber qué era lo que iba a hacer. Lo último, lo dije en tono de broma, esperando suavizar las cosas y que el viejo no se molestara con mi absurdo. Pero en vez de eso, su voz serena me dijo algo que me dejó estático. Mira,
Mira, háblale. Platica con ella de manera amable. Dile que ahora estará en un lugar mejor, sin dolor y sin miedo. Eso es lo que tiene, miedo. Serénate y piensa que es como cualquier niño que está y va a un lugar desconocido. Te lo encargo. Enseguida, colgó dejándome con más dudas. Me quedé un par de minutos frente al cuerpo inerte de la niña. Cuando por fin reaccioné, hice lo que el viejo me dijo. Empecé a hablarle bonito. Al hacer esto, me sentí como un tonto platicando con un muerto, diciéndole muchas cosas como si fuera a uno de los deudos. No terminé de expresar mi empatía cuando el brazo de la niña se empezó a relajar y se colocó por un lado, dejándome boquiabierto. Sin demora, hice la incisión en la yugular para drenar y bombear líquido. Mientras el proceso continuaba su curso, cosas extrañas empezaron a suceder en el recinto. Lo primero que noté fue el parpadear de las lámparas, seguido de varios ruidos metálicos y el instrumental que de pronto se caía al suelo, poniéndome un tanto de nervios. Y más aún cuando la temperatura de la habitación empezó a bajar drásticamente. Era como si estuviera en una congeladora. Luego de terminar de inyectar, me salí del cuarto a fumarme un cigarro, de lo nervioso que estaba. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, el timbrar del teléfono hizo que casi brincara del susto, por lo que corrí a contestar. Era don Martín. El viejo me preguntaba si todo estaba bien. Tan solo le respondí que habían pasado cosas extrañas y que por lo menos había terminado con los químicos. En ese momento el viejo me dijo que me tranquilizara y que quizá era producto de haber inhalado los vapores de los líquidos, que había visto y escuchado cosas. Pero no era así. Sabía que no estaba ni drogado ni loco, por lo que terminé la conversación y regresé molesto a seguir trabajando con el cuerpo de la niña. Al entrar en la habitación, sentí que el piso se me abría y una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza al ver el cuerpo arqueado en la mesa de acero inoxidable. El gesto de muerte en su rostro complementaba el cuadro. Mis nervios empezaron a jugarme una trastada con mis extremidades. Temblaron sin control al ver el macabro rigor mortis de la niña, por lo que con cautela caminé a la mesa para intentar acomodarla. Su cuerpo se sentía muy firme, así que de principio y con esfuerzo la acomodé e hice lo que el viejo me recomendó anteriormente, hablarle. Cuando sentí que nuevamente se relajó, la tapé con una sábana y continué con mi trabajo. Mientras me preparaba para bañar el cuerpo y posteriormente maquillarlo, el ruido del siseo del aire acondicionado fue interrumpido por un murmullo que escuché a mi espalda. Al escuchar el murmullo, de inmediato volteé a mirar a todos lados. Estaba solo. Salí a ver el pasillo. No había nadie. Solo el cuerpo y yo. Al mirarlo, pude ver con espanto que sus manitas comenzaron a salir por entre la sábana para caer a los lados como si intentara mover sus extremidades. El ver eso me hizo sentir un espasmo en mi cabeza que me heló la sangre y con mucho esfuerzo me acerqué para intentar acomodarla. No pude más con el miedo y le hablé a don Martín para contarle lo que pasaba. Venía de regreso, teniéndole que esperar afuera para no estar solo en ese lugar. Eso fue todo para mí. Esa experiencia me puso mal durante varios días, sin poder entender cómo es que había sucedido todo eso. Incluso el murmullo, con la vocecilla del infante, se repetía en mi cabeza una y otra vez. Después de ese evento, me negué a seguir haciendo mis prácticas en esos recintos. Y aunque mi carrera se relacionaba un poco con la muerte y esas prácticas, siempre me mantuve al margen. Aún hoy, intento encontrarle la lógica a los sucesos que rodeaban el cadáver de la niña, sin poder encontrarle
una sola explicación. Historia anónima, enviada a Leyendas de Monterrey. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Si te gustó la historia, no olvides darle a like y compartir. Suscríbete si eres nuevo en el canal. Activa la campanita para que cuando subamos nuevo video, seas notificado. Mi nombre es Carlos Lozano y espero y puedas dormir. Esto es Leyendas de Monterrey.